Ya tenemos en la línea al licenciado José Ramón Amieva Gálvez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué lo buscamos a él? Bueno, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó a partir del día de ayer una campaña que se llama En Invierno Contigo. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, lo que dice Miguel Ángel Mancera es proteger a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, aquellas personas que viven en la calle, que no tienen cómo cobijarse, cómo cubrirse, e inclusive dónde ir a comer, tomar un platillo calientito como para poder soportar esta situación. Ya arrancó el gobierno del Distrito Federal esta campaña que anteriormente se llamaba En Frío Invierno, Calor Humano, por parte del gobierno del Distrito Federal. Lo que nos preguntamos y quisiéramos conocer es a quiénes va a beneficiar, a cuántas personas, cuánto es lo que se está invirtiendo. Licenciado José Ramón Amieva Gálvez, está mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, como siempre, de verdad, muy muy agradecido por esta oportunidad de platicar con usted y tener contacto con su audiencia, don Eduardo. No, al contrario, nosotros contigo y la audiencia, porque de esta manera podemos conocer cuáles son las políticas públicas que están implementando en el gobierno del Distrito Federal y de qué manera puede ser acompañada por la sociedad. Y yo te preguntaría, invirtiendo en este año, en este programa, y a quiénes se va a alcanzar, a quiénes se va a apoyar. Con todo gusto. El costo total del programa es de aproximadamente 46 millones de pesos, producto de los ahorros presupuestales que Secretaría de Finanzas determinó. Participamos más de 12 áreas de gobierno, en toda la atención que, como bien se señalaba, va desde el tema alimentario, el tema de entrega de cobijas, el tema de atención médica y vacunación, el tema de entrega de herramientas para discapacidad, como son bastones, sillas de ruedas, andaderas, y obviamente pues todo el acompañamiento que da la Secretaría Pública y que además proporciona la Secretaría de Protección Civil, tanto en la orientación de las recomendaciones para quienes, por ejemplo, en su casa ponen instalaciones eléctricas por Navidad o prenden estas estufas, estos calentones, estas hornillas o anafres, o quienes salen de vacaciones, en fin, es lo que cuesta, y nosotros pretendemos atender a más de 304 mil personas en la ciudad, y obviamente pues abarca las 16 delegaciones, pero en especial aquellas 10 delegaciones en donde hace más frío o donde se siente más el efecto de invierno en la ciudad. Estamos hablando de Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo Madero, Coyoacán, principalmente son y Coajimalpa, ¿no? Que ahí son 5 grados abajo de lo que marca el termómetro en el centro del Distrito Federal. Y fíjese que esperamos en promedio a veces temperaturas bajas de 4 grados en promedio, pero sí existirán días en donde tengamos temperaturas bajo cero, y qué buena observación. Efectivamente, Coajimalpa es la delegación que estaba comitiendo yo señalar dentro de las 10 delegaciones, y decirle que pues se trata precisamente de repartir raciones alimentarias. Vamos a contar con 33 comedores sociales móviles, en donde vamos a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana a repartir 3.850 raciones diarias, que comprenden pues arroz y frijolitos, guisado, pan y café, que equivalen aproximadamente a una ración calórica de 481.9 kilocalorías, que es lo que se debe ingerir por una ración alimentaria. Vamos a dar 150 mil cobijas y vamos a tener cerca de 172 lugares de pernocta o albergues para que todas las personas en situación de calle, pues, o quienes deseen, puedan ir a esos albergues, tomar un baño, cenar, tener una muda de ropa limpia, descansar y bueno, pues desayunar y poder retirarse a hacer sus actividades normales. Pues de alguna manera es retribuir con un poquito a aquellas personas que menos tienen y que han caído en desgracia. ¿Qué hacer para acceder a estos beneficios? ¿Tienen que llevar su credencial del PRD, de que están afiliados a algún instituto político, o simplemente con presentarse les dan acceso completo? Con requerir la ayuda, don Eduardo, vamos a estar en lo que llamamos nosotros 224 puntos de calle en toda la ciudad. ¿224 puntos? 224 puntos de calle,
ahí vamos a estar ubicados, y ahí, bueno, pues en esos 24 puntos de calle se va a orientar y se va a acompañar a la gente, y además, pues va a haber pan y cafecito. Eso de y va a haber algunos promotores, porque la gente, ¿cómo se va a enterar en dónde están ubicados? ¿Habrá promotores para invitar a las personas que están en situación de calle para que se acerquen? Sí, de verdad, efectivamente, vamos a tener brigadas que van a recorrer toda la ciudad, a través de 84 personas que nosotros llamamos bomberos sociales, así se llaman, y todo el personal desplegado en estos 224 puntos de calle, y van a estar, van a encontrar, ya quien guste, a partir de ahora, además de que van a ser pues visibles para toda la ciudadanía, en el portal de la Secretaría, que es sds.df.gov.mx, tanto los 172 lugares de pernocta como los 224 puntos de calle que le mencionaba. Y cualquier duda, como siempre, nuestro número de Locatel 5658-1111 para poder canalizarlos. Licenciado José Ramón Ambieva, lo saluda Rubén Labastida, buenas tardes. Don Rubén, buena tarde, a la orden. Licenciado, escuchamos también que iba a haber vacunas. ¿Quiénes pueden vacunarse? ¿Qué clase de vacunas? Y bueno, pues son vacunas bastante caras, ¿no? Sí, con todo gusto. Mire, le comento que la parte de atención de salud primero va dirigida a cubrir con la totalidad de las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, vamos a iniciar con las personas adultas mayores de 68 años, las personas con discapacidad, niños y niñas y mujeres embarazadas. Son las vacunas contra la influenza y el neumococo. Entonces, y después a toda la población. Entonces, ahí van a estar también los sitios de atención, además de las brigadas, y efectivamente, pues la idea es que nos vacunemos con oportunidad para evitar pues esta molesta enfermedad, ¿no? Este virus que es la influenza, que como usted sabe genera temperaturas muy altas y cuadros ahí clínicos muy fuertes. Entonces va dirigido a eso, además de dar la atención a través de Secretaría de Salud de Médico en tu casa a toda la población que lo requiera. José Ramón Amieva Gálvez, tú como Secretario de Desarrollo estás muy al pendiente de estos temas. A nosotros nos gustaría todos los días dar por lo menos 5 o 6 puntos que nos dijeran, si nos hicieras el favor de enviar 5 puntos diarios que pudiéramos decirle a la población, en tal lugar están ubicados, en tal lugar, y que de esa manera pudieran ubicarlo. Si nos dieras la oportunidad de apoyarlos de esa manera, y también que nos pudieras decir de cuándo a cuándo va a aplicar este programa. Sí, de verdad muy agradecido como siempre con todo este pues contacto ciudadano que tenemos a través de su medio con toda la audiencia que está con ustedes. Decirle que sí, efectivamente, yo proporcionaría tanto los servicios como los principales puntos de manera diaria, con todo gusto, y decirles que el programa abarca desde este mes, es decir, el mes de noviembre, y pretendemos que concluya el último día del mes de febrero del año que viene, es decir, el 29 de febrero del próximo año. De hecho, toda la temporada de invierno. Toda la temporada de invierno, bien lo señalaban, pues hay dos cosas que no podemos controlar, que es el tema del clima, uh-huh, y el tema de que pues mucha gente necesita, pues, en virtud de la situación económica del país, necesita pues comer, tener un abrigo, tener atención médica, y bueno, pues en eso estaremos ahí con instrucciones del doctor Marcel apoyándonos. Claro, pues es muchísimo mejor prevenir que lamentar. Te agradezco muchísimo tus palabras y estaremos al pendiente si podemos apoyar con esta campaña que ustedes están realizando. Nos daría mucho gusto alertar a la población de que en qué lugares pueden encontrar estos servicios. Muchísimas gracias, José Ramón Amieva Gálvez, por todas tus palabras. Un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento. Bonita tarde.